Lonely boxing inside the ring with Manny and Sean, always breaking it down like it is, like it should be. Today we're here at Texas Live, and we're just covering up a huge fight. One of the locals' prospect here from the Dallas area, especially for the Maple Ave Boxing Gym, Maurice Hooker. He'll be it's all or nothing, and he'll be facing on the great Ramirez. Both undefeated, they call it all or nothing. Okay, and the unification's on the line for the WBO and also the WBC lightweight champion of the world. In this case, we got an opportunity to interview Maurice Hooker. Take a look and see what we talked about. 2019 at the UTA Center. Appreciate your time, Maurice. Thank you. Real quick, bro. Thank you so much, man. Thank you. Hey Maurice. Yes. Manny Marrero, longliveboxing.com. How are you? I'm doing good. Awesome, awesome. Thank you for this opportunity. First of all, it's all or nothing. Tell us a little bit how you're preparing yourself for this all or nothing bout against Ramirez. I'm trying it. I look at my old fights, anything I did wrong, and I'm correcting now. And I got my team now. I'm just training hard. It pushed me even harder because it's a big fight. And that's good. And saw some great support in the local fighters yourself, but also saw Errol Spence, and there's a lot of talks back and forth, but you're concentrated on this fight. You're looking forward to unify this division, continue on. Any plans into your future? And I know you got one day at a time, but to kind of move up to that lightweight division where there's a lot of great talents up there. Oh yeah, I feel like I can handle the pressure up there in 147. But right now, I just want Ramirez. That's the only thing. I wake up, I go to sleep, I eat. Anything I do, I'm thinking about this guy right here, man. He's trying to steal my dreams, trying to steal the food off my kids, take my money and everything. That's right. So it's on. It's a war. Tell us anything that you feel like you're concerned for this fight. Is there anything that you feel in the back of your head, like you have to really prepare yourself for that? I'm not concerned about nothing. I'm just really training. I'm focused and just ready. I'm just ready. Awesome, awesome. Well, thank you for your time, your opportunity. We look forward to seeing you on 27th of July, and thank you for all you do. Thank you. Appreciate it. Muy humilde, igual que la mía, muy, muy calmada, muy callada, al respeto al boxeo, nomás apoyan. Sí, sí. Y ahí estaba mi madre con su mamá platicando de los dos, de nosotros dos, pues, y esta es una oportunidad muy grande que se le vino en su camino y él aprovechó en una forma fenomenal y le doy muchas le hago congratulations a él, pues, muchas felicidades a Andy por su gran triunfo, que lo disfrute bien, y es algo que le va a cambiar la vida, o le ha cambiado ya la vida, como vemos. Qué bueno, felicidades a toda su familia, felicidades a Andy, y felicidades a todo México por tener un campeón peso completo, y pues él ahorita el boxeo está más que vivo, y ahorita la gente hispana, la gente latina, la gente americana, la gente de Europa, de Asia, está muy atenta al boxeo y para mí me siento yo muy contento de ser parte de lo que está pasando en este boxeo ahorita. Estamos contentos, la verdad de caso, por eso es que somos longliveboxing.com, porque el boxeo nunca muere en ningún aspecto. Inclusive soy puertorriqueño, sabemos que hay una rivalidad bien grande puertorriqueño y mexicano, los estilos son dos diferentes. Hablemos un poquito acerca del estilo que se adquiere allá en México, en tu natal y en donde eres en el West Coast. Yo creo que los mexicanos están en un estilo de tener presión. Ellos, el estilo mexicano es mucho quebrando la cintura, pegando mucho al cuerpo, pero hay mucho en las olimpiadas que los estilos empezaron a cambiar, nomás porque ahora ves mexicanos que saben que tienen una buena técnica y se saben defender bien y contraatacar. Ya miramos a Márquez sabía contraatacar muy bien, Canelo Álvarez, que también sabe usar su defensa como ofensiva, y son cosas que se va aprendiendo. Yo creo que ahora se ve a lo que ahora ya se ve como un estilo mundial, pues ya no es estilo México, ya no es estilo puertorriqueño, estilo americano o estilo europeo, ya como que los entrenadores ya tienen diferentes boxeadores. Ya ves como en el gimnasio Roberto García, yo miro a puertorriqueños, a John Baus, a José Vargas, que son prospectos que ya están entrenando con Roberto. Se ven el dominicano, y dominicanos se ven allí, se ven rusos, y estamos trabajando juntos y aprendiendo de cada uno, porque cada
la parte de ser un buen boxeador es saber aprender un poquito de todo para cuando un día estés en una posición que tal vez te ese estilo te ayuda le ayuda a uno pues en los rounds o en la pelea o salos, y es parte de ser un buen boxeador. Qué bueno. José, agradecemos tu oportunidad que nos hayas dejado entrevistarte. Sabes que la comunidad latina está detrás de ti. Esperamos a ver una unificación. Y algo rapidito, unificando, vamos a poner que unificaste, tiene las dos correas. ¿Cuál sería el plan tuyo en ese momento? Esperar el ganador del torneo de la Serie Mundial de las 140 libras, que es Charles Taylor contra Progressi. Correcto. Y ya para poner un punto final en la pregunta de quién es el mejor de 140 libras. Y y de esa pelea pues a mover a cosas más grandes. Claro. Yo creo que soy una persona de tengo 26 años, tengo todavía una carrera muy larga por delante, y yo creo que mi cuerpo se puede desarrollar y brincar a 147 libras y pelear contra muy buenos boxeadores que se vienen a las 140 libras. Ahí está, se está poniendo interesante, porque ahora entonces Pacquiao está en el mismo medio contra Thurman, unificando esa pelea. Entonces tenemos Spence, que ya se cuadró la pelea con Sean Porter, unificando. O sea, dentro de esos cuatro estarán los dos unificando todas las 147 libras. Están hablando con Dani García contra Mike García. Dani García con Mike García ganador, también. Pelea contra Manny Pacquiao o Thurman. Puede ser. Hay nombres muy grandes donde... Tal vez en el futuro yo quisiera ser parte de esos nombres. Ah, bueno, pues vamos a seguir tu trayectoria. Gracias una vez más. Esperamos que lo logres. Y cuando llegues a 1.47, donde está la plática, que logres unificarla también. Y ahí tu futuro esté seguro. Gracias, José. Gracias. Muy buena suerte. Muchas gracias. So there you have it, everyone. Long live boxing inside the ring. Manny and Sean here at Texas Live. Looking at the press conference for the fight for Maurice Hooker against the Mexican José Ramírez. Undefeated fighters, both champions, unifying the division, lots of plans into the future. We were able to talk a little bit with Maurice about how is he preparing himself for this fight. Also, we were able to talk to José Ramírez in the same area. So they're both excited. It's going to be an amazing fight. We're going to see a lot of bombs thrown away there. The Mexican's ready. He talked to us a little bit about his opinion about Andy Ruiz and how his life automatically has changed completely. We also heard a very confident Maurice Hooker. He understands the power of Jose. He understands that the way he moves in the ring, he's a good boxer. But also is some of the areas they need to work on in terms to make sure that they'll get the victory. You guys enjoy this interview. This is a lot of stuff we got planned for you guys in the future. Remember, boxing never dies. Okay, and I thank you guys for your support. Subscribe, we got a lot of stuff for you. Subscribe. Thank you for your support, and remember, long live boxing. Till next time.